Sin estado de alarma y con la incidencia de la COVID a la baja, el público volverá a la Liga de Fútbol Profesional, sus dos últimas jornadas, y a la ACB de baloncesto. Será en las zonas en las que el riesgo de contagio es más bajo, es decir, con una incidencia inferior a los 50 casos por cada 100.000 habitantes, y lo harán con el aforo al 30% y un tope de 5.000 asistentes. En las gradas se establecerá una distancia de 1,5 metros en todos los sentidos y una sectorialización para que las entradas y salidas se hagan de manera escalonada. No se podrá beber, ni comer, ni fumar, solo consumir agua, y los aficionados deberán usar una mascarilla FFP2. Y todo esto mientras continúa la polémica por los criterios dispares de los tribunales a la hora de avalar las restricciones. La buena noticia es que la incidencia sigue a la baja. Sanidad ha notificado 6.416 contagios y 108 fallecidos más. La incidencia acumulada baja casi 7 puntos y se sitúa en una media de 173,7 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Eso sí, la situación epidemiológica sigue siendo muy desigual. Destacan los buenos números de la Comunidad Valenciana, cuya incidencia se queda en 32, Murcia 62 y Baleares 66. Y hay tres comunidades que están en riesgo extremo, más de 250 casos por 100.000 habitantes. Son Aragón, Madrid y País Vasco. La vacunación continúa y la llegada de sueros también. Esta semana España recibe 2,4 millones de vacunas, que se suman al remanente de 1,2 millones de las neveras.